Alejandro Gaviria atacó a Gustavo Petro por guardar silencio sobre los cuestionados resultados de las elecciones de Venezuela. Ha sido una vergüenza. El exministro de Educación rechazó la postura y los comunicados emitidos desde la Cancillería colombiana, además del silencio de Gustavo Petro sobre los cuestionados comicios en el vecino país. Alejandro Gaviria, este ministro de Educación, se fue lanza en fiesta contra el presidente Gustavo Petro que, en las primeras horas de la mañana del lunes 30 de julio, no se había pronunciado sobre los resultados que dieron como reelecto presidente a Nicolás Maduro en Venezuela. Gaviria también habló de los pronunciamientos de Luis Gilberto Murillo, canciller colombiano. Se robaron las elecciones. El papel de Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo en todo esto ha sido una vergüenza, escribió en su cuenta X. Un ciberusuario comentó: no sabía que Gustavo Petro era el presidente de Venezuela y Luis Gilberto Murillo canciller del vecino país, a lo que el exministro respondió: son simplemente un par de líderes pusilánimes que jamás dijeron nada ante las evidentes amenazas en contra de la democracia venezolana. Las diferencias con Chile y Brasil son evidentes. Optaron por el silencio cómplice. Les va a quedar muy difícil presentarse como demócratas. En otra respuesta agregó sobre Petro: no tiene responsabilidad en el fraude electoral, pero ha sido indiferente, ha claudicado en su supuesta defensa a la democracia. Recuerda su papel en Guatemala o sus decenas de mensajes sobre Perú. Prefirió en este caso callar, no de manera prudente, sino cobarde. Gaviria aplaudió los pronunciamientos de gobiernos que ya desconocieron los resultados presentados por la dictadura bolivariana. Por ejemplo, replicó el comunicado del gobierno de Costa Rica, el del presidente de Uruguay y el del presidente de Chile,